Hola, volvimos, chicas, continuamos. Gracias, ayúdenme otra vez a la difusión para que seamos más chicas. Hola, Luna Mística, gracias, chicas, porfis, las que estén. Vayan ingresando al, ya habilité el grupo de WhatsApp, entonces ahí ya pueden ir ingresando con su capturita, ¿sí? Porfis. Bienvenidas a quien se une que no sabe qué estamos haciendo, porque a veces pasa que se unen a la transmisión y no saben ni de qué estamos hablando. Pasa, chicas. Bueno, acá esto es lo que vamos a continuar haciendo. Espero me puedan acompañar y para quien desee y no obtengan los moldecitos, están a un precio súper económico de $3, chicas, ¿sí? Los moldes se habilitan y se pasan el día de mañana. Van a estar. Tenemos venta para Paraguay, Ecuador, Bolivia, México y Colombia, ¿sí? PayPal y transferencias, ¿sí? Gracias, chicos. Hola, profe Luz, qué gusto verte por acá. Hola, Carolina. Hola, Ave Fénix. Hola, Katia. Hola, Maribel. Gracias, chicas. Bueno, acá. Si subimos los ojitos, llegamos a hacer más, vamos a dar 5 chances más de 5 sorteos, ¿sí? Pero para eso tienen que ayudarme a difundir y quedarse. ¿Está bien? Así accedemos a 5 sorteos más. Bueno, ¿qué es lo que yo voy a hacer acá? Voy a usar un color que ustedes tengan salmón, si es posible, en pintura, chicas, ¿sí? Voy a difuminar. Vamos a continuar difuminando. Aquí vamos a pasar todo el contorno. Parece neón este color, chicas, pero les prometo que al fijar queda súper suavecito. No es que quede así tan definido el neón como neón, ¿sí? Entonces vale la pena comprar esta clase de colorcitos. Son acrílicos, pintura para tela. Acrílico realmente igual sirve para trabajar sobre el foamy, ¿sí? Bueno, ahí yo voy a ir fijando y voy a hacer énfasis a mi línea, ¿sí? Esta línea del medio. Vamos a hacer más énfasis a esa zona, ¿sí? Y a lo que está dibujado vamos a trabajar, ¿sí? A la línea que está dibujada vamos a pasarle a esa línea, ¿sí? Ahí vamos, otra vez hacemos énfasis ahí y voy. Y acá, a lo que sería el borde de mi boquita, ¿sí? Ahí. Y acá la comisura, ¿sí? Ahí. Y el resto vamos a, acá les voy a mostrar ahí, acá. En esta zona vamos a
Eso, vamos a bajar un poquito ahí en forma circular, ¿sí? Ahí. Y ahora vamos a trabajar a nuestra trompa propiamente dicha, ¿sí? Esperen que chicas, me voy a limpiar la mano porque si no nos vamos a manchar todo. Bueno, ahora vamos a trabajar con blanco, ¿sí? Vamos a trabajar con el blanco, vamos a dar las luces y después vamos a pasar a la zona de... a difuminar nuestras zonas de negro, ¿sí? Gracias, chicas, a las que se están uniendo. Hola, Paula. Hola, Camil. Hola, Ivonne. Bueno, vamos a entendernos. Bueno, las capturas que son del grupo de retos van allí, ¿sí? Las que son sus asistencias. Si alguien quiere comprar los moldes, va a mi privado, ¿sí? Y la captura para las que ganaron directamente se van a ir acá. Acá en la página. Yo antes de transmitir me fui y dejé un link. Se van a ir, le van a dar cliccito ahí y ya le tira directamente dentro del grupo. Lo que van a hacer como comentario es, van a ir a tirar su captura de las dos capturas que hicimos. Su lista con su nombre marcado y su la captura de los de las piezas que hicimos con el terminado, ¿sí? Son dos capturas, así vamos a manejar. Y si subimos los ojitos y llegamos a bastantes difusiones acá, vamos a hacer otra vez 5 sorteos de la misma manera, ¿sí? Al grupo, anda otra vez a acá. Recién yo dejé el link y ahí anda, le das clic y te debería de tirar al grupo. ¿Está bien? Te debería de tirar al grupo. Pero les pido que no me manden sus capturas al privado porque sería como tener doble captura. Entonces ahí ya es más trabajoso porque hay que corroborar quién estuvo y quién no. Entonces, porfa, por algo ya se habilitó el link. Entonces se van ahí directo y ingresa quien corresponda ingresar, ¿sí? Bueno, así vamos a manejarnos. Y las chicas del grupo, en el grupo. ¿Está bien? Sí, volvimos, chicas. Bueno, ¿qué es lo que yo voy a hacer acá? Voy a respetar esta zona, chicas, ¿sí? Esta zona de mi luz, ¿sí? Voy a ir, voy a cargar solamente con pintura blanca y voy a extender hasta ahí. Sin que le quede nada demasiado así como marcado. Misma cosa acá. Ahí, misma cosa acá. Voy y voy a... a cargar ahí. Ahí, voy otra vez y que a ambos lados por obviedad me quede igual, que no me quede desigual en tamaño de luz, que uno me suba más que el otro porque va a, se va a notar y va a quedar súper feo, ¿sí? Bueno, y acá voy a darle luz a todo lo que es esta zona que no sea todavía el cachete. Ahí voy a darle luz acá. Todo lo que sería por debajo de la zona del cachete. Ahí. Y ahí.
Hasta ahí. Más que eso ya es. Ya es abuso. Más que eso ya es abuso, chicas. Bueno, hasta ahí. Solamente. Tengo que voy a comparar que no me quede uno más subido que el otro. Porque. Si es así, se va a notar nuestra diferencia. Ahí está. Y vamos, voy a reforzar acá. Ahí. Fíjense cómo queda. Ahí, chicas, ven ustedes ahí. A mí me brilla mucho, pero yo creo que ven, ¿verdad? Bueno, ¿qué hago ahora? Ahora voy a ir ahí. Acá ya no sombreamos más, sombreado ya no, ¿sí? Como les mostré, ahora vamos a trabajar con el maquillaje y luego vamos a cargar la pintura, ¿sí? Voy a mi pintura, ¿sí? Maquillaje normal, si tienen sombra igual. Y voy a cargar con un pincel. Vamos a usar este color. No es naranja ni es... Porque este es naranja. Esto yo le llamaría un color... ¿cómo era que se llama este color? Es... No me sale. Esperen que chicas, ya me va a venir a la mente el color. Es como un salmoncito. ¿Sí? Es como un salmón. También creo que... Como un... Ay, un salmón. No sé porque ahora no me acuerdo el nombre. Salmón es el que más próximo al color. También es... medio cobrizo es. Porque no es naranja, no es rosa. A ver, le voy a leer a ver si me ayudan. Para mí es un color salmoncito medio cobrizo, es lo que estamos poniéndole. Porque tampoco no es naranja ni rosado. Ay. No es naranja ni rosado. Sí, 5 cupos más. Salmón, sí. Color toronja. Sí, chica. Bueno, ahí. Más que eso ya es abuso. Siempre es circular para que no se les quede así. Para que no les quede tosco. Y importante siempre agarrar y así pasarle una pasadita de un pincel blando. Y fíjense cómo queda hasta ahí. Ahora vamos a pintar. Hola Nilfa, ¿cómo estás? Súper bien, chicas. Gracias, chicas, por estar. Muchísimas gracias. Y un caluroso saludo a todas las chicas del grupo de WhatsApp, a todas las que no son del WhatsApp también. Un caluroso saludo y una bienvenida. Están acá. Esta es mi página para quien guste. De mis trabajos están acá, pueden ir viendo. Y creo que nuestra página, chicas, le estaba dando un vistazo. 3 años va a cumplir la página de Creando. Y Ros, vamos por los 12 años ya, chicas. 12 años ya de ardua labor. Y agradecida con todas porque, como siempre digo, sin ustedes yo no soy absolutamente nada. Yo tengo las manos bendecidas de poder y el tiempo de poder un poquito enseñarle y creo que es mutuo. Pero sin ustedes tampoco. Esto no sería posible. Porque maestros sin alumnos no funciona tampoco, chicas, ¿verdad? Por eso les digo que esto es mutuo. Y... ya que estamos acá, quería darle la primicia de contarles que si así Dios nos dice otra cosa, para el mes de mayo vamos a estar con vivo, ¿sí? Vamos a estar
convivos para el Día de la Madre. Así es que prepárense, chicas, para el mes de mayo. Vamos a ir estando haciendo los vivos y acá vamos a seguir con las actividades de que serían para Pascua. Terminado Pascuas, vamos con las actividades de los grupos de paga, si así Dios no dice otra cosa. Vamos a ir trabajando los proyectos que van a seguir siendo pelanas, chicas. Les aliento a las que todavía no están y deseen. El acceso es de $6 y las clases se graban todas acá. Y ustedes pueden ir trabajando eso de acuerdo a la disponibilidad de tiempo que quieran. Porque en este caso no son retos, lo de los grupos cerrados son clases que solamente tienen acceso la gente de ese grupo. Entonces es diferente las clases, sí, pero yo sé que les va a gustar muchísimo porque vamos a seguir trabajando temática pelana. Espérenme que chicas acá, para no equivocarnos, todavía no les estoy hablando por eso. Y contarles también que hicimos como una... movimos un poquito el grupo de WhatsApp, chicas. Hicimos como una un movimiento ahí de... había mucha gente y como siempre decimos, el grupo de retos es cierto para trabajar. Entonces ahora estamos otra vez activando a full, disminuimos en cantidad, pero como siempre digo, calidad antes que cantidad. Entonces estamos menos, pero estamos más, como puse en el en el comentario. Estamos menos, chicas, pero vale la pena tener menos gente, pero que esté activa al 100%, que tener cantidad de gente y no esté activa. Entonces estamos con esos, estamos equipándonos para actividades para el 17 y 18 que vamos a grabar acá, si Dios no dice otra cosa. Y no se pierdan de esas transmisiones. Y para la gente que quiere entrar en los grupos pagos, también está habilitado para este mes. Son $6 y tienen el acceso y a los moldes por tiempo indefinido. Bueno, chicas, acá como ven, a medida que yo voy hablando, voy a ir cargando así de color negro. De color negro. Vamos a cargar un poquito más acá. Siempre lo dejan a punto de tinta la carga, porque si no, es muy espeso. Y el pincel no corre tampoco si está muy espesa la pintura. Entonces ahí vamos a ir cargando. Usamos negro pleno. Ahí vamos a... ahí. Esta es la parte más lenta, chicas, del armado. Después ya es mucho más rápido y práctico. Acá, fíjense, acá voy a ir y voy a hacer dos sonrisas ahí. Acá lo mismo. Ahí voy y suelto. Fíjense ahí. Y ahora voy a ir de arriba para abajo, ¿sí? Porque la línea tiene que ser más fina abajo que arriba. Entonces voy
Ay. Y eso es todo lo que hago de momento. Y acá, chicas, antes de hacer esto, vamos a usar un marrón oscuro, ¿sí? Vamos a usar un marrón oscuro, marrón café, para hacer lo que sería, vamos a hacer como unas pequitas, ¿sí? Ahí ya es. Ahí vamos a aflojar un poquito. Y voy a... Voy a trabajar con... Espérenme, chicas. Ah. Acá. Voy a trabajar con mi puntero. Todito mis punteros están re metidos. Esperen. Ahí está. Ahí. Ahí de paso ya sacó el bolito. Bueno. Ahí, chicas. Acá tenemos, vamos a cargar con un puntero medianito nomás. Vamos a cargar el marrón y vamos a hacer tres. Tres puntos. Ahí. Para que esto nos quede así, ¿sí? Con marrón. Y ahora acá, la boquita vamos a cargar con color rojo pleno, rojo puro. Rojo fuego, dice ahí. Vamos a trabajar con ese color. Y voy a cargar. Ahí. Ahí, chicas, ahí cargo y giro y vuelvo a cargar. Acá sí, sin problema, cargan pura la pintura porque es un color pleno. Porque si aflojan eso va a quedar como muy aguadito. Fíjense cómo queda. Hola Nilfa, hola Pili, hola Maribel, hola Carmen. Sí. Bien rojito queda. Y fíjense que ahí ya está nuestro, la trompa del Miguelón, por llamarlo así mal y pronto. Y podemos trabajarle ya un poco de calor para ir colocándole ya la trompita allí, ¿sí? Bueno, acá voy a ir acomodando. En los moldes yo les voy a colocar las letras, chicas. En los moldes le voy a colocar la letra. Y voy a pasarle también una foto de cortada, como les había prometido, de las letras. Porque esto pueden hacerlo así. Con un solo tipo de letra pueden hacer varios carteles. Por ejemplo, este dice Feliz Día, Papá. Ah, acá dice mi persona favorita. Acá dice...
pasa un día genial. Grande papá o grande papá, pueden abreviar igual. Te quiero papá. Y acá dice para ti con amor sería la frase, por eso no está para ti con, y acá están los corazones, que significaría para ti con amor. Y nuestro principal, que es uno de los que estábamos usando para la foto, para acá. Por eso la posibilidad de, les voy a dar el abecedario, entonces ustedes hacen la frase que quieran. Acá dice te cu mucho papá, o sea, sería la abreviación de te quiero mucho papá, ¿sí? Y así, chicas, el secreto está en usar el color, el molde, sombrean, pasan por calor, usan un color llamativo, plano, y de acuerdo a la frase, le usan la parte entera o hacen, fíjense, o le dan formatos de corazón. Acá también, por ejemplo, acá, ¿cuál es el que es diferente? Ah, y también está en el fondo, darle, por ejemplo, fondo con purpurina, fíjense, fondo con purpurina. Acá, por ejemplo, le damos con forma de corazón. Acá también hay otro de forma de corazón. Y este es el que es por frases independientes. Fíjense, son tres de tres colores diferentes con frases diferentes. Ahí. Y así, chicas. Bueno. Y ahora vamos a armar de a poquito nuestra. Vamos a trabajar con el calorcito. Esto vamos a separar nuestra trompita y vamos a trabajarle a nuestra naricita, ¿sí? Vamos a trabajarle a nuestra nariz. ¿Qué es lo que yo voy a hacer acá? ¿Se acuerdan que esto ya teníamos así? Vamos a pasar por calor. Esta es la nariz. Es de color marrón. Y acá vamos a usar dos colores, ¿sí? Vamos a sombrear con negro y vamos a sombrear con blanco en el centro, ¿sí? Vamos a usar otra vez este, que vamos a trabajar con el negro, ¿sí? De esta manera, chicas. Voy y voy a trabajarle el contorno. Acá voy a acercar un poco más, así ustedes ven. No, acerqué mucho. Ahí. Acá, chicas. Ahí. Y vamos a difuminar hacia arriba. Giro y vamos a difuminar hacia abajo. Y luego acá voy a, vuelvo a cerrar y voy a ahí, otra vez aflojo el color. Y ahora voy a trabajar con blanco pleno en el centro. Acá. Voy a poner así, blanco en el centro y au, me pico un poquito. Ahí, chicas, vamos a aflojar, esperen.
Voy otra vez por la carga y voy a aflojar. Ahí. Y pi 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 pi. Ah, voy a intensificar un poquito, 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 poquito. Acá en la zona de abajo. Ahí. Ligero nomás. Ahí, con eso que me sobró. Acá también. Ahí, en la zona de arriba. Y quedó ahí. Y ahora yo ya puedo volver esto a pasar por, ahora puedo pasar esto por calor, chicas, ¿sí? Esto pasa por calor, eso pasó por calor. Voy a calentar un rato mi plancha y ya vamos a poder armar la carita. Acá vamos a darle sombrita ya a los ojos. Acá está, se me estaba perdiendo. Vuelta y vuelta y vuelta y no encontraba. Bueno, acá, ahora, mientras que eso calienta, acá. Esto acá vamos a trabajar con un, con este mismo color que veníamos trabajando acá. Con este color cerámica, ¿sí? Con el color cerámica de vuelta. Acá. Esto voy a pasar por la plancha. Voy a esperar que suba y acá, chicas, si tengo un bolillo o algo así, ahí ustedes van a ir ahí. Van a ir dándole esa formita. Y acá la misma cosa. Acá voy. Me voy a colocar una esponja y esto voy a pasar por calor, ¿sí? Voy y misma cosa. Ahí. Para que nos quede así. Ahí ya tenemos esas dos partes. Ahora voy. Y vamos a volver a trabajar con, con nuestro negro, ¿sí? Esto es lo que sería la partecita de los ojos. Voy a ir y voy a vamos a sombrear en dos así y vamos a sombrear también los costados, ¿sí? Ahí el otro costado, ahí. Y también vamos a sombrear ahí y voy a sombrear acá. En síntesis sombreamos los cuatro laditos. Fíjense,
ahí y esto vamos a pasar por de vuelta por calor. Y ahí. Fíjense para que quede así. Cuando esto me queda así, ahora voy a misma cosa, voy a ir. Estos son los párpados de color naranjita. Y acá sí voy a trabajar con este color, con un color cerámica, con un color marrón claro, ¿sí? Voy a cargar y voy a dividir al centro, ¿sí? Bien, una línea difuminada al medio y voy a estirar, ¿sí? Y acá voy a vamos a contornear acá todo lo que es el borde, ¿sí? Todo lo que es el contorno ahí. Y acá la misma cosa. Ahí voy y voy a extender el todo lo que sería mi borde. Ahí. Y acá voy de vuelta a cargar acá. Y fíjense ahí. Y ahora voy a irme y voy a acá vamos a usar otra vez un poquito el negro. Ínfimo, ínfimo, ínfimo. Y acá. Vamos a hacer una un sombreado ligero con el negro o si quieren marrón oscuro. Así lo hacen y acá otra vez hacemos. Como un énfasis al a la parte central y acá. Ahí y ahí, la separación de los ojitos. Ahí. Y ahora vamos a pasarle otra vez la iluminación con el blanco en la parte central, ¿sí? Ahí voy otra vez. Ahí. Ahí, ahora voy a girar y voy a hacer la misma cosa de este lado. Buenas tardes, mis que pena no puedo acompañar en la primera parte. Sí, chicas, pero ya es de noche, mi amor. ¿Y qué está haciendo papi? ¿Está ahí? ¿Y decir? Y decir. Y que no yo sé nada. Que no yo sé nada, mi corazón. ¿En serio? No se preocupen, chicas, si no pudieron estar durante la primera parte porque fue realmente alistar todos los materiales que nos faltaban. Ahora es que realmente estamos haciendo la parte principal. Ahí.
Fíjense, ahí. Y ahora sí, vamos a pasar otra vez de vuelta por calor y con nuestro bolillo. Ahí. Traten de dejar siempre esto ahí liso porque si no se encurva y esto tiene que calzarnos perfectamente con esta parte de arriba. Fíjense ahí. Para que nos calce bien esto. ¿Está bien? Bueno. Acá ya tenemos la parte principal. Voy a apagar yo la planchita otra vez acá. Y nos falta acá nuestros ojitos, chicas. Yo ya corté acá previo. Son estos ojos que ustedes pueden encontrar normalmente ya están diseñados, son de Pinterest, ya vienen predeterminados, entonces pueden en varios tamaños pueden hacer. Este creo que es, les voy a decir, de uno más o menos, de 1,5 centímetros o de uno pueden usar. Fíjense, imprimen, le pasan cinta. No se preocupen. No, 5 sorteos más, dije, chicas. No se preocupen, chicas. Ya entendí, no entendía primero lo que dijo Armita, ahora ya. Ahora entendí. Le dijo a Arma que no se preocupen por no estar, así ella tiene más oportunidad de ganar. O entendí mal. Así fue el chiste. Sí, me regalaron unos ojos y esos se fueron. Sí, esos ojos funcionan, chicas. Ustedes imprimen, después le pasan cinta. Y eso queda genial, les sirve de alta duración, chicas, en serio. Toda vez que obviamente no tenga contacto con el agua y la impresión haya sido buena, les sirve muchísimo. Bueno, se me está perdiendo mi cabeza. Ahí está, no la que tengo por el cuello, la de mi Miguelón, chicas. Bueno, buenillo, buenillo. Ahora voy, esto vamos a armar. Acá ya está nuestra, vamos a hacer nuestra trompita para poder hacer la cabecita, ¿sí? Esta parte, ¿cómo hago? Voy a calzar primero esto acá, ¿sí? Esto vamos a agarrar con una pin. Acá es importante que trabajen para que les quede así bien, bien limpio, con una pinza de ceja, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Acá voy a agarrar por debajo y ahí. Y voy a ponerle el pegamento así, ¿sí? Ahí. Ahí. Y ay, no. Eso es lo que no querían, pero bueno, ya está, se cayó. Y acá, chicas, se van a ir y se van a posicionar bien en el medio, ¿sí? Bien en el medio. Ahí. Así. Y ahora se van a ir acá y van a hacer exactamente lo mismo. Ahí. Y ahora se van a ir, fíjense que está esa curva, ustedes van a ir ahí y van a estirar ahí perfectamente.
Esperen, chicas, ahí eso. Ahí. Ahí y van a. Fíjense, ahí. Se ve bien, pegamento blanco. Sí. Fíjense, y ahí nos queda perfecto nuestro miguelón. Acá yo quiero, le voy a pasar un poquito de, ¿dónde está? Acá. Voy a contaminar acá con mi negro otra vez porque acá al agarrarle el pegamento, chicas, le dañó un poco a mi sombra y no quiero que se note, ¿sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir y voy a. Voy a ir y voy a difuminar, ¿sí? Ahí, ya no se nota. Ahí. Bueno, ¿tu papá vio para la cena? ¿No? ¿Cómo te pediste para cenar para nada? No, pedile a tu papá que te dé cenar. Ah, ya. Allí, chicas, sí. Ahí. Para que no nos quede mal. Bueno, una vez que yo hice eso. Isabel se fue, Aldo, ¿o no? Esto voy a pegar acá. Ahí. Acá. Voy a trabajarla ahí despacito, un lineal. Y después de ese lineal, esto voy a. Encajar. Ahí. Fíjense, tiene que quedar así, como una piecita. Y luego de esto voy a ir. Voy a ir y voy a colocar esto y ahí. Más o menos a esta altura, sí. Me voy a sentar y obviamente no voy a apretar porque si no voy a perder mi volumen. Solamente ahí. 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 Y ahora voy. Amor, tiene hambre él. Voy a calentar eso y voy a bajar, ¿sí? Y acá. Ahí vamos a ir colocando esa partecita, ¿sí? Bueno, acá, chicas, esto es lo que vamos a difuminar. Acá. Esto vamos a ponerle la orejita. Y vamos a difuminar un rato. Acá se me está. Pero acá. Se me pierde mi. Esa partecita, sí. Ahí. Ahí. Bueno, esto es mi parte principal. Esto voy a pasarle pirograbador a esto también para que podamos pegar, ¿sí?
Nos falta nuestro copetito de adelante, que es este. Y esto me voy a conectar un videograbador y vamos a trabajar. Este les recomiendo que utilicen, si tienen la punta así, plana mejor, no la punta redonda. Pero quien no tiene, chicas, no pasa nada. Este es un quita y un pone. Sí. Ahí, con el pirograbador voy a apoyar acá para que esto se nos caliente un ratito. Y acá voy a ir y voy a acá. Voy a sostener esto, chicas. Ahí. Ahí. Y voy a ponerle silicona caliente. Ahí. Y voy a pegar ahí. No. Si se le enfría así como a mí, no pasa nada. Le pasan otra vez. Toda vez que la capa no sea gruesa, pero esté caliente. Ahí. Y voy otra vez a pegar. Ahí voy a apretar y voy a sostener y total, eso tiene volumen, chicas, ¿sí? Ahí ustedes ya van a ir, van a levantar si les queda despegado otra vez ahí y van y hacen lo mismo. Pero la idea es que les quede así, con ese aire por dentro para que ustedes puedan manejarle bien a lo que serían los ojitos, ¿sí? Misma cosa acá, siempre sostengo de abajo y voy a poner caliente y voy acá. Y ahí ya quedó bien fijado mi... Antes, si pueden, vamos a... enfatizar un poquito nomás acá esta línea de los ojos, un poquito acá y un poquito acá. Ahí, ligero nomás, chicas, sí, sin hacerle muy cargado. Bueno, ahora ya está esa partecita. Otra vez voy acá. Eso. Siento que acá se me despega otra vez, entonces voy ahí. Ahí ya se quedó fijo. Ahí ya no se despegamos. Y ahora sí. Ahora sí ya puedo pegar esto a esta parte. Levántate ahí. Sí. Allí, chica. Bueno, acá me voy a ir, voy a pegar acá y voy a poner un poquito en esta zona. Cuidado con que no les chorree, chicas, porque quiere chorrear normalmente el pegamento. Me voy a ir, voy a centrarme bien ahí.
Ahí, chicas. Voy y voy a presionar. Ahí. Ahí. Miren cómo queda. ¿Ven? Ahí. Bueno, ahora ya está esta partecita. Ahora voy a... Vamos a hacer esto y después vamos a difuminar eso, ¿sí? Acá, chicas, voy. Acá está mi pirograbador calientísimo. Y voy a... Vamos a hacer esto. Vamos a centrar. Vamos a empezar acá. Esto, vamos a usar como centro, ¿sí? Ahí voy y voy a... ¿Ven bien ahí lo que estoy...? No, no ven. Ahí. Ahí ven mejor. Ahí. Se ve bien ahí. Ahí se ve mejor. Bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a ir ahí y voy a... Vamos a ir haciendo así, ¿sí? Ahí. Ahora vamos por este lado, ¿sí? Así no se nos deforma la pieza ahí. Ustedes siempre van a un punto centro. Para que no... Eso no se vaya deformando. Eso. Ahí. Así tiene que quedarle de momento, ¿sí? Cuando yo fijo todas estas líneas, voy otra vez a centrar ahí. Sería como hacer la línea en medio de las líneas otra vez. Ahí. Ahí. Y voy a darle más énfasis a los primeros que hicimos. Ven, voy a pasarle como una segunda línea para que quede con más profundidad. ¿Qué, mi amor? Más tarde voy a tomar, ahora todavía no. Ahí. 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 Para delimitar mejor lo que serían las... hacerle más pronunciados los cortecitos, ¿sí? Ahí. Ahí. Eso, ahí. Y esto vamos a ponerle más líneas ahí. Ahí y acá. Ahí.
Y creo que ya. Ya está. Ahí. Así quedó. Y esta parte voy a hacer lo mismo. Al centro, líneas así bien definidas primero y después rellenamos. Luego hacemos línea como más finita, ¿sí? Y acá. Y eso le queda así, ¿sí? Le pasamos otra vez. Cuando más le intensifican, más queda profundo y más queda delimitado, ¿sí? Ahí. Y vamos a hacer lo mismo acá con la colita, pero vamos a hacerlo en dos partes, ¿sí? De la cola ahí nos va a quedar esto como una nubecita. Ahí voy a girar y voy a ahí. Ahí. Y luego acá. Cuidado de no quemarse acá porque esto es bastante caliente. Esto y quema. Ahí. Eso. Ahí. Esto nos queda acá. Pero. Ya que tenemos encendido acá el pirograbador, vamos a aprovechar, chicas. ¿Y qué vamos a hacer? Nuestros championes son estos. Estos son los calzados, ¿sí? ¿Qué voy a hacer yo con estos dos? Voy a hacer esto. Los dos son iguales, ¿sí? Y voy a hacer esto, ya que estamos para no desconectar y conectar otra vez, entonces vamos a hacer ya esto de una y ya le vamos a poner la punta para que caliente ahí. Fíjense ahí y acá lo mismo. Ahí. Alguien me dice, chicas, cuánto vamos de transmisión y cuántas difundidas. Alguien me ayuda, alguien me dice cuántas de difundidas. Cuántas. Acá ya va a depender de vos. Si vos querés hacer acá, por ejemplo, no se va a notar. Si querés hacer atrás, lo haces. Si no, no. Yo realmente lo dejé así liso y queda bien, súper bien igual. Acá eso queda ahí. Y aparte de eso, tenemos esta piecita. Y vamos a ponerle después la punta para hacer las líneas, ¿sí? Acá, chicas. Ahí. Avísale a mamá que estoy transmitiendo, amor. Acá, esta pieza que ustedes ven acá, son dos piecitas iguales, ¿sí? Son dos piezas así, curvitas. Estas piezas, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a linear. Líneas. De un solo lado, obviamente. Así. Para lo que sería nuestro champion. Cuatro. Ah, esperen que voy a leer.
Este comentario, una hora genial, 1 hora y 2 minutos, 4.91. Genial, chica. Hasta con los ojitos también estamos. Decirle a Abby que la tienda a Mauri tiene que pasar a buscar su auricular. Decirle que le escriba. Amor. Allí, chicas, sí. Me quedó las dos. Ahí. Esas dos piezas así. Y vamos a volver a poner acá esto con suavidad para no quemarnos ahí. Esto vamos a... Sí, está haciendo llamada perdida a mi teléfono. Acá, chicas, voy a... Ahí, esto vamos a... Estarán seguro enfrente. Ay. Y esto. Acá. Toda esta zona que ven acá, no esta chica, sí. Ay. Esta parte no, esta no, solamente esta parte es, vamos a, fíjense ahí, vamos a marcar 3 puntos, ahí, en lo que el calor tiene que traspasar completamente a esa parte. Misma cosa acá, uno. Dos, tres. Una, dos, tres. Y voy. Lo que esto pasa el calor, ven, ahí. No, esto va totalmente a... Vamos a ir haciendo el círculo así con cuidado porque esto tiene que atravesar el otro lado. Y acá la misma cosa. Fíjense que hay 3 puntos y acá la misma cosa. 3 perforaciones. No, chicas, no me digan lo que me equivoqué. Sí, me equivoqué. Me equivoqué, pero no importa. Vamos a hacerlo nomás otra vez. Tenía que perforar acá, no acá. Y yo perforé al revés, pero no pasa nada. Ese es gajes del oficio, chicas. No pasa naranja, pero esta línea sí vamos a aprovechar. Espérenme, espérenme, espérenme. Con las llamadas y esto que lo otro, yo ya me
Pero igual, esto igual no es pérdida. ¿Por qué no es pérdida? Porque tenemos que hacer el borde del... Entonces vamos a usar igual. Si es que... Tranquilas. Me parecía lo decía yo. ¿Por qué será que no me, me da la sensación, decía yo, que me da el agujero como más... me daba más justo, entonces, y ahí me di cuenta. Bueno, no importa. Ahí vamos otra vez por el mismo proceso. Ahí y voy. Ahí, una, dos. Y tres, ahí. Eso. Y voy. Ahí, para asegurar, para que me quede bien agujereado. Voy. Ahí. Ahí sí, fíjense cómo queda de grande. Acá estaba justo. Por eso no podía ser de ese lado. Y ahí vamos de vuelta por... ¿Le avisaste a mamá, amor? Ahí. Fíjense, ahí sí quedó bien. Y acá lo mismo. Dos, tres. Una, dos, tres. Y ahí voy y perfora más rápido así. Ahí. Eso ahí y acá. Ahí. Ahí sí. Y ahora sí voy a retirar otra vez esta punta. Ahí. Y volvemos a trabajar con esa misma punta, chicas, ¿sí? Después cortamos. Allí, chicas, ven. Otra vez voy y voy a marcar y luego cortamos. Y voy. Ahí.
Y ahí ya retiro eso. Ahora acá voy y voy a cortar. Ahí. Ahí voy. Y voy. Volvemos a cortar ahí. Bueno, ahí ya tenemos de vuelta esa parte. Y de esta parte, ¿qué es lo que voy a rescatar? Voy a rescatar este lineal, ¿sí? Este lineal, chicas, van a ir y van a hacer luego, de hecho, un lineal así de medio centímetro más o menos. Ahí. Y van a hacer una línea porque esto es lo que vamos a pegar por detrás. ¿Sí? Bueno, acá ya tenemos esto listo y ya vamos a armar. Ahí, esto es. Bueno. Acá voy a irme acá. Era este color. Ahí. Y voy a. Vamos a sombrear acá un poquitito. Acá voy a cargar y voy a ahí, darle luz hacia afuera, ¿sí? Ahí. Y le voy a dar luz también hacia luz, oscuridad hacia afuera. Ahí. Cuando yo termino esa parte, voy a usar acá. Lo que sería el blanco. Y voy a acá. Ahí voy y voy a iluminar en la parte de adentro, ¿sí? Ahí voy a girar y voy a iluminar en esta parte de adentro. Ahí. Un poquito más. Ahí. Y voy. Y esa partecita voy a bombar un ratito con calor, ¿sí? ¿Qué tal vamos, chicas? ¿Van bien? ¿Van mal? ¿Les gusta? ¿No les gusta? Ustedes me dicen y yo les leo. ¿Qué tal vamos? 1:05:04:91. Re bien. Gracias, chicas. ¿Qué tal vamos así o vamos así? ¿Cómo vamos, chicas? ¿Cómo vamos? Ustedes me van diciendo. Ahora yo voy a agarrar otra vez mi bolillo. ¿Cómo vamos? ¿Qué tal vamos, chicas? Mándenme emoticones. Porfis. ¿Cómo vamos? ¿Se entiende? ¿No se entiende? ¿Cómo vamos, chicas? Ahí.
No me suben los comentarios, mami al teléfono. Sí, exactamente, Armita, mami, era al teléfono. Ahí, acá. Voy de vuelta ahí y ahí desenchufo. Bueno, acá voy y voy a colocar acá. Lo voy a colocar encima. Ahí voy a hacerle así una pequeña curva. Ahí, ¿cómo vamos, chicas? No me sube, solo tengo que subir. No me sube. Ahí, llegué tarde, ahí veo sus comentarios. Se me congeló y no me subía. Qué suerte, gracias, chicas. Gracias, gracias por la respuesta. Acá, solamente esta parte, ¿sí? Ahí. Y me voy a ir y voy a posarme ahí. Ahí. Y voy a sostener ahí. Fíjense, ahí, ven, en el medio, esto dejan ahí un poco de espacio. Y ahora voy a... ¿Por qué dejo solo ahí? Porque acá va a calzar nuestro cuello, ¿sí? Ahí va a calzar nuestro cuello. Yo personalmente no le hice ningún colorido al pelaje. No le vi la necesidad para mí que se... Fíjense que demasiado bien tiene buen color así solo. Hola Lucero, ¿cómo está señora Lucero? Esto estamos haciendo hoy. Este proyecto. Ah, esperen que. Ahí, esto, ahí estoy alejando. Ahí. Esto estamos trabajando hoy. Es un proyecto para el Día del Padre. Es esto. Para la gente que quiere obtener los moldecitos, están a $3, chicas. Para la gente que de por ahí quiere y todavía no tiene los moldes. Bueno, ahora voy y qué voy a hacer. Estas dos orejas, la parte más curva, ahí voy a colocar hacia adentro. Ahí. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a poner mi dedo acá y voy a... Voy a agarrar acá. Ahí, esta parte. Otra vez voy a agarrar esta parte. Voy a poner otra vez ahí. Y voy a centrarme acá. Ahí. Ahí. Y queda así, ¿ven? Ahí. Así queda la oreja. Un volumencito, ¿sí? Misma cosa, voy acá. Ahí otra vez. Y voy con volumen ahí. Voy otra vez. Y voy ahí, chicas, ¿ven? Ahí calzo punta con punta. Y no aprieto. No aprieten. Por eso es necesario que le pongan bien, buen pegamento a la parte que toma los bordes del volumen, ¿sí? Y esto, por eso les dije que íbamos a dejar el proyecto con volumen. Ahora, a esta parte lisa, me voy a ir, voy a abrirle ahí, me voy a ir y voy a apoyar. Esto voy a separar un poquito y ahí. Ahí me voy a apoyar. Fíjense para que me quede así. Y acá la misma cosa. Otra vez voy por el pegamento y voy.
Y otra vez voy. Separo un poco y pego. Fíjense ahí cómo queda, ¿ven? Y ahora esta parte acá, solamente ahí le pongo el instantáneo y voy, me voy a ir ahí y voy a pegar. Miren cómo queda ahí. La maleta también. La melena también. Sí. Foamy grueso. Miren el grosor. Ahí, ¿ven? También es bien. Bien, bien gruesito. Ahí. Esto traten de que, si quieren irles ustedes. Siente que va a quedar más seguro. Estos pueden ir amoldando así y pueden esto fijar ahí. Entonces queda como una pieza, pero realmente son dos piezas. Fíjense cómo queda esto. Sí. Y no es complicado, chicas. No es complicado. Bueno, ahora vamos por nuestro armadillo. Acá. ¿Cómo vamos a armar? Les voy a mostrar. Acá, fíjense que esto quedó así. ¿Qué voy a hacer yo ahora? Una vez que yo tengo así, voy a ir y voy a meterle tijera. Ustedes van a hacer esto después de armar, no antes. Después de armar, no antes. Fíjense. Para que esto quede como una camisa. ¿Sí? Bueno. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a agarrar esto. Esto es mi... Lo que es el cuello de la camisa. ¿Sí? Fíjense, es así. Y esto se dobla acá. Y va a ir así. ¿Y qué yo voy a hacer? Ahora voy a... Todavía no vamos a pegar. Vamos a trabajar primero acá y después vamos a trabajar con el cuellito. Y voy a agarrar otra vez un pedacito de toallita húmeda y voy a usar otra vez. Recuerden que el color que van a usar tiene que ser un color más claro, más oscuro que el foamy que ustedes utilicen, ¿sí? Que va a ser esto. Si esto es un lila claro, entonces usan un lila más oscuro para hacer el difuminado. Y la misma cosa hice yo con el celeste. Usé un color más subido, ¿sí? Ahora voy... lo ideal es que usen, si tienen crayones, mejor todavía, chicas, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos la posibilidad de usar un color más oscuro o un azul, ¿sí? Yo soy más partidaria por usar ese azul porque luego el cuello, en la corbata vamos a hacerle azul. Entonces va a haber una... como una combinación allí, ¿sí? Pero si quieren hacerlo del mismo color, para el celeste, que mi original, yo le pasé una tiza pastel color celeste, pero obviamente era más oscura que el color base. Y fíjense, es un azul más intenso. Y acá vamos a hacer así. Vamos a difuminar el
contorno acá. Vamos a difuminar este contorno. Y voy a... solamente los contornos primero vamos a difuminar. Acá no es necesario más que la punta porque esto va a ir cubierto, ¿sí? Misma cosa atrás. Ahí, en este sentido, y voy a... difuminar otra vez ahí. Misma cosa acá, misma cosa acá. Ahí. Fíjense, ahí y de este lado. Una vez que yo hago eso, voy a agarrar la parte del... la parte que dibuja del crayón. ¿Y qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer líneas, ¿sí? Voy a seguir la forma. Voy a hacer... ahí sí voy a apretar, ¿sí? Ahí. Una, dos, tres, y si quieren una cuarta, sí, pero eso ya va a depender de ustedes. Y van a simular, fíjense, la camisa a cuadro. Fíjense cómo va quedando ahí, y giro. Y voy a hacer otra vez lo mismo. Una, dos, tres, cuatro y una central. Y otra vez, dos, cuatro, cinco, seis. Entonces voy, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Hago así y queda ahí. Y voy a ir, esto recuerden que esta parte... va a ir por dentro, pero vamos nomás a difuminar acá, solamente esta parte interna, porque esto se va a doblar. Fíjense, ahí ahí, recuerden que esto se va a doblar así, y esta es la parte que se va a notar. Entonces ahí le pueden intensificar a esa zona y acá la misma cosa. Vamos. Y voy. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Fíjense, así. Y voy por una sola línea. Y esto nosotros vamos a pegar acá, adentro. Y vamos a cortar para que después sobresalga afuera. Este pegado, ustedes van a hacer sí o sí con instantáneo, ¿sí? Van a abrir con cuidado y van a hacer una línea de pegamento. Ahí. Luego... esto previo, como les dije, ustedes esto van a tener en cuenta. Estas puntas van a ir por dentro, ¿sí? Esto va a ir pegado a esta parte y esta es la parte que va a ir afuera. Entonces, ustedes van a ir acá y van a hacer que esa línea coincida, ¿sí? Con cuidado. Acá separan. Y acá centran, fíjense, ahí... ahí. Que esto les quede así. Fíjense ahí.
para que después nosotros podamos doblar hacia afuera. Ahí. Y acá. Una. Un punto acá y voy. Allí. Fíjense, ahí. Misma cosa. Después voy a cortar ese doblez para que no me moleste. Misma cosa, chicas. Con cuidado. Ahí. Y voy. ¿Ven? Ahí. Y ahora sí. Me voy y voy a proceder a doblar. Acá. Apenitas ahí. Vamos a hacerle un piquetito, ¿sí? Ahí. Y ahora sí podemos. Ya nosotros poder pasarle calor, ¿sí? Para darle forma. Ahora sí ya vamos a. Y acá. Acá voy a elegir cuál va a ir adelante. Y ahí ya vamos a ir armando. Y antes. Antes. Acá tenemos la pieza de nuestra corbatita. Sí, son tres piezas. Una pieza de un centímetro más o menos de ancho. Esta forma que también van a ir en los moldes. Y esto. Esto vamos a pasar todo por calor. Y de un solo lado van a difuminar. Sí, acá vamos a. De un. Este se va a notar muy poco. Vamos a girar nomás. Vamos a. Acá voy a cargar una pizquita. Acá. Un solo lado, vamos a difuminar ahí. Y ahí. Y acá voy. Acá. Y ahí. Y ahora voy a. Vamos a. Ahí, vamos a iluminar un poquito con el blanco y acá la misma cosa. Nada muy definido, solamente es para darle un poco de luz, ¿sí? Y esto voy a. Vamos a pasar por calor, pero antes voy a, como les digo, lo vamos a definir. Y vamos a pasarle el calorcito, ¿sí? Acá voy. Voy a estirar suavemente nomás acá. Y. Vamos a unir acá en la pancita, ¿sí? Ahí es que vamos a unir nosotros. Ahí. Ahí. Vamos a ponerle acá un poco de pegamento en el centro y voy a pegar un lado. Ahí y voy a calzar exactamente ahí, punta con punta, ¿sí? Ahí.
Ahí, chicas, sí. Así voy a calzar esto. Y luego le voy a pasar calor, ¿sí? Un poquito de calor. Y le voy a pasar mis dedos acá. Para que se amolde. Un poquito. Fíjense. Hola Lina, ¿cómo estás? Qué suerte que les gusta, chicas. Y ahora, ahora sí ya vamos. Para eso le dejamos así, para que podamos poder movilizarnos ahí por debajo. Ustedes acá van a ir con cuidado. Van a ir porque supuestamente nuestro Miguelón está así, vestido casual, nada así muy acomodado. Voy y voy a poner ahí mi instantáneo y acá, para que la corbata quede ahí. Ahí, chicas, ahí. Y ahí yo voy a calzarle lo que sería mi corbatita. Voy. Esto voy a pasar por calor y vamos a encastrarle ahí. ¿Cómo vamos, chicas, con el tiempo? Ustedes me dicen, chicas, ¿cómo vamos de tiempo? ¿Alguien me dice cuánto vamos de transmisión? Un poquito nomás le vamos a pasar de calor a la parte, a esta parte solamente para que pierda esa rigidez. A esta parte sí vamos a hacerla así más curva. Ahí. Para que pierda eso, esa rigidez, y ahí voy. Ahí, chicas, fíjense. Ahí va. Y fíjense ahí. Por eso es que sí o sí le pasen plancha para que quede ese volumencito así. Ahí. Ahí. Y va. Fíjense, para que quede así. 1 hora 43. Súper bien. ¿Y cuántas difusiones, chicas, vamos? ¿Cuántas difusiones llegamos? Bueno, acá ya está esto. Y vamos ahora por el brazo. Mentira, yo dije no vamos a usar vibrador, pero sí vamos a... Dije que no, pero sí. Encima con este, chicas. Esperen que... Para lo que sería el zapatito. Ahí. Súper bien, súper, súper, súper bien. Bueno, voy. Acá vamos otra vez a esta parte. Vamos ahora a ubicar nuestros bracitos. Pero obviamente antes vamos a difuminar. Supuestamente eran así. Ahí. Ahí. Bueno, misma técnica que hicimos hace rato. Sí, encendí mi plancha, no me di cuenta, chicas. Va. Desconecté y voy de vuelta por mi sombreado.
acá. Voy y ahí. Una hora 43 me dijeron, ¿verdad, chicas? Sí, la primera parte de la transmisión está en la página artística Atelier Tutoriales de la profe Gisela Zelaya, ¿sí? Esta es la continuación. Ahí. Vamos a poner ahí de ambos lados, ¿sí? Ahí. Y voy, misma cosa, voy y voy a... Ahí. Ahí. Misma cosa, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Esta parte hacemos, casi no se va a notar, pero mejor asegurar que después se note algo. Entonces, por eso sí o sí le hice igual a la otra parte. Ahí está. Y buenas noches, mi amor. Acá. Acá, ¿qué voy a hacer? Voy a... Ahí, vamos a seleccionar. Esta es la parte de arriba. Y esta es nuestra parte de abajo, ¿sí? Entonces, voy. Y voy a... Vamos a alinear, ¿sí? Vamos a alinear este borde con ese borde y vamos a alinear este borde con ese borde. Por eso es que yo les digo que es importante que esto sea engrosado, lo que sería la media. Les va a ayudar muchísimo a ustedes que sea engrosado. Y también que ambos estén a la misma altura. Eso antes de pegar, sí o sí hay que fijarse, chicas, ¿sí? Entonces, así. La unión va por dentro, ¿sí? La unión va por en ese sentido. Y acá voy por los bracitos y voy a colocar así. Le pongo pegamento, como siempre, solamente a esta parte, chicas. Fíjense ahí. Ahí. Era ahí o era ahí. Ahí ya me confundí. Ahí era. Así era. Bueno, entonces voy y voy a poner más o menos a esta altura y esto fijamos ahí. Solamente está, no sé, salió afuera. Ahí. Y acá la misma cosa. Voy y lo que sí voy a hacer es medir, chicas, ¿sí? Que uno nos quede más sobresaliente que el otro. Después, como que se nota mucho el movimiento ahí, que no está igual, ¿sí? Ahí.
Ay, una vez que yo tengo así mis bracitos, me voy a ir y voy a colocarme acá. Voy a poner un punto de pegamento ahí y voy a ir ahí. Y voy a ahí. Ahí voy a fijarme ahí y voy a mantener el volumen, chicas, si no aplasten ahí. Mantenemos el volumen. Entonces ahí nuestro miguelón tiene movilidad, ¿sí? Y esta parte, acá sí les pido que dejen como un poco más flojito para que esto nosotros podamos pegar con la otra pieza que va a ser el frasco, ¿sí? Chicas, no les molesta si hacemos pijamada. Yo no tengo problema. Va a depender de ustedes. Si no les molesta, para poder terminar todo. O si no, vamos a captura y quien se tenga que retirar, se retira. ¿Sí? Les leo. Yo les leo a ustedes. Ustedes me dicen sí. Ah, genial. Entonces vamos bien, porque o si no me apuro y corremos el riesgo de no terminar. Bueno, voy. Una vez que yo hago esto, chicas, ya voy. Y voy a... Sí, porque me da calor. Voy a inclinar mi cabeza para fijar acá, ¿sí? Voy a ponerle pegamento. Ay, esperen que... Atravieso mi cabeza para ver la ubicación de mi otro Miguel. Acá. Voy. Acá. Solamente acá. Ahí. Y voy a ir. Y acá, chicas. Miren, ahí. Sí, ahí vamos a encastrar. Ahí. Vamos a separar esto y... Ahí. Bueno, allá está. Todavía no, papi. Nada más allá. Sácate la rama. Bueno, ahí. Hola, chicas. Buenas noches, decirle. Buenas noches. Dale, anda, mi amor. Ahí, chica. Ahora, Ahí. hasta mañana. Hasta mañana. Ahí. Y esta parte acá, ahí le ponen ustedes pegamento y voy ahí. Ahí. Entonces ustedes ahí aseguran ya que nada no se les va a mover. Fíjense. Fíjense cómo ya no se mueve nuestro Miguelón ahí. Bien fijadito les queda. Ven, ahí cómo va a quedar. Y ahora vamos a esta parte que es ahí. Esto todo es recto, chicas. No se preocupen si piensan que de repente no les va a quedar. Sí les va a quedar. Yo les puedo asegurar que les va a quedar súper bien. Acá, pegamento instantáneo. Instantáneo. Y voy. Me voy a ir. Me voy a posar ahí. Bien ahí, chicas. Ahí. Fíjense, ahí.
Esta parte fijan, esta parte todavía no fijan porque esto vamos a ir, esto pueden empujar, pues entonces pueden ustedes ir ajustando más, ajustando menos con lo, con el calzado. Pero esto sí ya queda fijo, ¿sí? Ustedes ahí, tienen que. Ahí ya hice volar mi pegamento sin querer, queriendo. Entonces ustedes van. Ahí y. Ahí. Y ven cómo va a, cómo va quedando. Ahí. Vayan siempre ajustando para que quede todos los lados quede bien fijo. Ahí. Por eso es que al último tienen que fijar su, lo que sería su, la media con el calzado, ¿sí? Y acá vamos a colocarle la, acá vamos a colocarle la colita, ¿sí? Ahí. Ahí, con el instantáneo que les dije, me voy y voy a posicionarme ahí. Y acá. Y acá, chicas, ¿sí? El pegamento acá en la punta. Y me voy ahí. Para que quede así. Qué suerte que les gusta, chicas. Me pone muy contenta que les guste. Y fíjense cómo así ya se para sin tener championes. ¿Ven? Se nos para súper bien. Bueno, ahora vamos por el calzado. Qué suerte que sí se animan a estar todavía, porque si no, porque si no, chicas, no íbamos a estar más. Y vamos a tener que cortar para no extendernos demasiado. Pero bueno, gracias, gracias a todas el poder quedarse, ¿sí? Bueno, acá tenemos, son los dos lados iguales. Estos van a transferir. También van a estar en los moldecitos. Acá es la plantilla izquierda, derecha, ¿sí? Izquierda, derecha, foamy blanco de 4. Este ya es el grueso, el mismo que habíamos usado para la media. Es el mismo grosor, ¿sí? ¿Y qué yo voy a hacer acá ahora? Ahora ustedes van a ponerle acá pegamento, ¿sí? Vamos a poner ahí sin excedernos ni manchonearnos todo. Acá, chicas, en el centro, así de punta, van a pegar. Ahí, no tengan miedo, ¿sí? Ahí. Esto también pueden hacerle con el instant, con el de contacto, pero ¿saben cuál es el problema? Que queda muy sucio. Me dicen cuánto vamos de transmisión. Me dicen cuánto vamos de transmisión. Ojalá que Facebook no nos quiera cortar. Pero queda muy sucio. Entonces es mejor hacerlo de esta manera. Genial, 2 horas. Ya nos falta demasiado poco.
armamos esta parte del zapato, vamos al frasco y ya. Y ya. Creo que no nos, Dios quiera que no nos corte. Vamos a arriesgarnos para no cortar y volver y cortar y así. Fíjense. Ahí. Ahora voy a hacer lo mismo con el otro lado. Pegamento. Voy, me centro y... ¿Qué le pasó? Que se me despegó ahí. Esperen que, chicas, voy a fijar acá y voy a traer volando el cargador. Porque si no, nos va, la batería nos va a joder y nos quedamos sin transmisión. Ah, Dios, ¿qué le pasa al pegamento ahí? Paciencia, 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 chicos. Ahí ya vamos quedando. Ahí es más práctico. Por practicidad, realmente es mejor el doble. Pero, ¿cuál es la diferencia del doble? Es que el doble va a quedar sucio y van a tener que ponerle otra vez otra tira y va a cambiar el modelo del calzado. Entonces, trabajen nomás así, con paciencia, por partecita y van a ver que igual se les pega todito. Ahí. Eso, ahí. Pega esto y corro a traer el cargador, chicas. Calado nomás, menos mal está. Creo, esperen que. Ahí está, espérenme un segundo. Ahí está. Y ahora voy por esta parte. Voy a verificar acá y voy a pegar la curva. Sí, solamente la curva, una sola línea de la curva. Me voy a posar ahí. Y voy a... Ven, ahí. Misma cosa, acá voy y voy a... Y acá se volvió a despegar, no pasa nada, volvemos a pegar. Ahí. Recuerden que es por dentro el pegado, ¿sí? No es en el borde, es el borde interno. El pegado queda en el borde interno, ¿sí?
Ay. Ay, qué rebelde. Qué rebelde este pegamento. Ahí. Ya. ¿Ven? Y ahora se despega otra vez, chica. Bueno, pero de todos modos no se va a notar, entonces no me voy a estresar por eso. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer exactamente lo mismo, pero con este lado del, con una de las mitades, ¿sí? Acá me voy a centrar. Y en forma interna voy a ir pegando, ¿ven? No le pongo pegamento a los dos de una porque no va a funcionar. Fíjense, ahí. Y misma cosa, ahí voy, línea, línea, línea y voy. Misma cosa, ahí. Ah, y saco mi dedo antes que empiece a pegarse todo mal. Fíjense cómo va quedando el ahí. Y acá. Y acá no traje, espérenme un ratito. Voy a traer mi Volví, chicas. Me olvidé de este pequeño y gran detalle y no corté nuestros cordones. Pero no pasa nada. Vamos a cortar de una y vamos a ir metiendo. Bien largo, chicas, sí. Ahí. Ahí voy acá y voy a traspasar ahí. Voy a estirar con cuidado ahí. Cuando más largo mejor, ¿sí? Ustedes pueden hacerle acá el moño. O si quieren pueden no hacerle el moño. Acá vamos a hacerle más ahí, vamos a hacerle acá un nudito, ¿sí? Eso si quieren nomás, si no quieren no pasa nada. Si quieren hacerlo así más formal, ustedes lo hacen formal y tampoco pasa nada, ¿sí? Ahí. Yo le quiero dejar así con los cordones desatados. El otro le puse con el moño, este vamos a hacerle con el cordón desatado. Sí, eso ya va a depender de ustedes, ¿sí? Queda como más cancherito así. Ahí.
Qué suerte, chicos, que se prendieron para la pijama. Porque les soy sincerísima, después me va a costar otra vez tener que transmitir otro día, porque como ya sabrán, mañana empieza otra vez la rutina. Yo tengo que seguir con mis quehaceres, porque si no, están pendientes también nuestras aulas de paga y tengo que tener tiempo para producir para todo, chicas. Entonces, no me puedo estancar con un solo proyecto varios días. Entonces, ya que estamos, como quien diría, ya que estamos. ¿Qué pasa? Que la rutina ya empezó, al menos acá en Paraguay empezamos nosotros en marzo, en febrero ya empezamos el colegio otra vez de vuelta. Y yo tengo dos niños escueleros, entonces, dos escueleros y una universitaria. Entonces, como que todo cuesta más en tiempo, chicas, pero me pido disculpas si de repente algunas dicen, sí, ya me tengo que ir a trabajar. Y todos, chicas, todos. Pero igual estamos acá, al pie del cañón, cumpliendo. Yo creo que para liberarles, vamos a hacer hasta Miguelón la captura, ¿sí? Para el sorteo. Pero voy a terminar, igual vamos a quedarnos a terminar. No es que termina eso y, sino que simplemente para quien de repente ya me diga después, buenas noches, mi, ya no pude estar porque tenía que irme a trabajar y etcétera, etcétera. Entonces, vamos a terminar el calzado, vamos a ir a una captura y continuamos sin la captura. O sea, para quien gane, después ya está liberada de esos moldes, ya tienen los moldecitos seguros. ¿Está bien? Pero obviamente, quien haga causa común conmigo, nos seguimos quedando. Por más de que la clase quede grabada. Bueno, acá, chicas, ustedes van a, con la suavidad del mundo, van a estirar para no romper nuestra pieza ahí. Porque esto no, nosotros no pasamos por calor, no se pasa por calor, nada de esto se pasa por calor para no deformar justamente. ¿Para qué hago eso? Para que esto, para que yo pueda agarrar con facilidad y pueda encastrar acá adentro, para que esto me pueda tener movilidad, ¿sí? ¿Está bien, chicas? ¿Está bien? Es la dinámica, ¿sí? Terminamos todo, vamos a captura y continuamos. Acá. ¿Cuánto tiempo vamos? Yo creo que ojalá que Facebook nos corte a las 3 por ahí. Las 3 horas. Pero la que puede, chicas, no me abandonen, por favor. No me abandonen, porque no da gusto trabajar sola. No da gusto y tereí, como decimos acá en mi país, en guaraní. No da gusto y tereí trabajar sola, chicas. Acá yo voy a... Van a cargar un poquitito, ¿sí? Ahí vamos a... Y ahí ustedes le empujan y le dan un poquito de... Ahí distribuyen. Tampoco la exageración, ¿sí? Solamente un poco para hacer nuestro... Ahí nuestro contrapeso, ¿sí? Ahí. Cuando yo hago eso, ahí, ahí, chicas, voy a ir empujando porque los dos, ambos lados los dos, ambos lados los dos,
tiene que quedarnos a la misma altura. Ahí yo creo que este ya me ingresa fácil, ¿sí? Vamos a probar. Sí, yo creo que sí. ¿Para qué tanto me estoy pulseando? Voy a medir nomás, chica. Sí. Sí, piriri. Vamos a... empujar otra vez un poquito. Ahí. Ahí. Ahí ya están los dos a la misma altura. Y voy. Una vez que yo ahí determine bien esta parte, este lado. Acá van a ponerle pegamento. Ahí, chicas. Ahí, y van a apretar un poquito. Ahí. Ahí. Y van a acomodar. Eso. Fíjense, ahí. ¿Ven? Como ahí le acomodan súper bien, ¿ves? Por eso que es importante no ajustarle demasiado ahí para que ustedes tengan la maleabilidad de estirar. Allí. ¿Qué te pasó, amor? Ahí. Ahí. Y acá estiran un poquito más. No, muero. Estiré y se me... no pasa nada. Ahí vamos a pegar nomás ahí con el instantáneo. No hagan eso, chicas, no sean tan brutas como yo. Ahí y voy. Ah. Ahí está, perfecto. Ya. Ahí. Ahí, ahora voy por el otro lado. Misma cosa, voy y voy a pegar ahí. Ahí, ahora voy acá, por este lado, ahí, eso. Y voy. Ah, al tenis, sí. Pero eso le ponemos atrás nomás, no se preocupen por eso. Esto, atrás, eso le ponemos al final. No, no me olvide, de hecho yo le puse luego al final, luego cuando hice. Pero gracias, chicas, por la atención. Y le falta también un detalle que les voy a mostrar. Dos detalles realmente. Bueno, voy acá. Y voy ahí. Espero que todavía no lleguemos a las 3. Todavía no llegamos a las 3 horas, chicas, ¿verdad?
Todavía no llegamos a las 3 horas de transmisión. Espero que no. Juro por Dios que no. Sabía que iba a tardar, pero tampoco la pasión, chica. Tampoco la pasión, pero bueno, 2:20. Ay, re bien, vamos. Vamos, vamos. Chiche bombón. Bueno, acá misma cosa. Voy otra vez. Vamos a hacer otra vez nuestro nudito en la punta acá. Ahí, ahí, ahí. Y voy a... Me olvidé, todavía no les hice la perforación. ¿Se acuerdan de esa perforación? Si tienen perforadora de estrella, genial. Si no tienen perforadora de estrella, háganle el círculo. ¿Sí? Háganle el círculo, chicas. Si no tienen la perforadora de estrella. ¿Qué te pasa, amor? Te sangró chiquitito. Ahí. Y voy. Fíjense que con una tira ya súper bien estirado les queda. Cuestión de estirar nomás con cuidado, tampoco para la pasión de que no se les rompa. Ahí. Ya falta poquito, chicas. 22 de carga, pero me va a dar el tiempo para pirograbar esto. Sí, voy a poner esto acá para pirograbarle el borde. Y voy. Perforadora, chicas, de estrella o circular. Esa de uno. Esa le queda genial. Ahí. Y acá ya puedo estirar. Otra vez, chicas, empiecen a enviar sus banderitas. Porfis, porfis, porfis. Acuérdense que quien envíe, quien gane, tiene que ser distribuidora de contenido. Y no haber ganado hace rato. Por obviedad. Ahí. Voy. Ahí, misma cosa. Estiro con suavidad sin que se me rompa. Porfis, que no se nos rompa. Ahí. Ahora hacemos lo mismo que hace rato, pero acá con una hoja. Acá voy a colocar y voy a hacer 4 perforaciones, ¿sí?
Porque hago así, porque así corta mejor. Porque la goma Eva sola daña mucho la perforadora y no quiere cortar bien. Entonces ahí yo me aseguro que el corte ya me queda bien de una, ¿sí? Ahí está, cuatro perforaciones de uno. ¿Y qué voy a hacer acá? Voy a pegar ya, chicas, ¿sí? Ahí, acá. Uno acá. Ahí. Y otro acá. Ahí. Lo que sería el detalle del calzado, ¿sí? Y voy. Esto ya está caliente. Y voy, chicas, acá. Miren, ahí. Voy a apoyar. Le dan como un efecto tipo corrugado o tipo... ¿Ven? Le saca esa forma lisa que tiene, o si de repente ustedes tienen el bordecito para usar el... Hay un foamy que ya viene así, con ese formato curvo. También pueden... Tipo llanta de neumático. Pueden hacer igual. La voy a hacer y voy a desconectar otra vez porque acuérdense que no es mi cargador. Nuestra batería está en baja. Entonces no nos arriesgamos ya otra vez a quedarnos sin batería. Ahí. Voy. Ahí está, listo. Ahí voy. Voy a pegar esto, después ya vamos a... Ahí, después vamos a terminar esa parte que... Que es la de atrás, ¿sí? Ahí voy. Voy a cargar, voy a rellenar bien hacia adelante para que me quede cargadito adelante más que nada. Y acá un poco nomás para hacer el contrapeso. Ahí. Y voy, chicas. Otra vez. Pegamento acá. Ahí. Ahí.
Y voy. Ahí. Miren cómo quedó ahí. Bueno, ahora vamos a el sorteo con la captura, ¿sí? Todavía no vamos a sortear 5 lugares más. Y vamos juntos con la captura, ¿sí? Cinco, 11, 12, 13, 14, 15. Voy, son 79 ojitos. Mantenemos los 79. ¿Y cuántas difusiones, chicas? ¿Alguien me dice con cuántas difusiones terminamos? ¿Alguien me dice? Bueno, voy a anotar después. Y vamos por la tirita también, que eso ya no hice. Bueno, Rocío Sarmiento Torres. Rocío Sarmiento Torres. Mireya Cibar. Mireya Cibar. Ahorita vos estás luego en el grupo, entonces la que está en el grupo le da oportunidad a otra compañera, chica, sí. Rosa Elvira Miranda Capristán, Perú. Rosa Elvira. Elvira Miranda Capristán. Otra. Liz, poneme el, pónganme, chicas, el nombre de su país, por lo menos, si no le salen sus banderas. Porfis. No veo ninguna bandera nueva. Me faltan dos, chicas, sí. Me faltan dos. Acá, Liz Judith. Liz Judith Ricio, de Perú. Liz Judith Ricio Aliaga. Estas personas voy a volver, vamos a volver a sacar la captura de sus nombres. Esta foto va a estar allá y ahí se van a ir a entrar al grupo, ¿sí? Eulalia, México, Puebla. Eulalia Quintero, listo. Ahora sí, vamos para poder terminar nuestra basecita, ¿sí?
hay. Voy. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Listo. Recuerden que esa foto yo voy a levantar otra vez para que puedan ingresar estas 5 personas más, ¿sí? Bueno, ahora esto, que es la parte final ya. Esto mide lo que mide su lata, ¿sí? 25 por 12. La idea es que se haga más gruesa, gruesa, ¿sí? El negro o blanco igual les sirve. La lata, una lata, por eso les dije que es mucho más práctico usar una lata así, que tenga color, que esté limpia ya, para poder rellenar, ¿sí? Es de estas. Y entonces ustedes van a, le trabajan justo, obviamente tienen que medir antes la dimensión y dejarle unos 1 centímetro de contorno, ¿sí? Pero antes vamos a hacer 2 cosas importantes acá. Una es ponerle pegamento de doble. La tira, no me olvidé. Vamos a ponerle, chica, acá pegamento de doble, poquísimo, poquísimo, poquísimo le vamos a poner, porque esto no vamos a no vamos a lijar, ¿sí? Una línea fina. Voy y voy a hacer esto, voy a reservar, ¿sí? Y les voy a mostrar lo que vamos a hacer. Vamos a medir y vamos a trabajar con esto sin esto, ¿sí? 3 piezas de colores. 3 piezas de colores y van a medir y van a hacerle forma, ¿sí? El color, eso yo ya no les determino a ustedes, ¿sí? Lo que sí quiero es que en fondo me mantengan o blanco o negro. Y hagan 3 piezas de diferentes tamaños y van a dejar borde arriba, borde abajo y borde en los laterales para que me entren perforaciones, ¿sí? ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a agarrar y voy a cortar. Vamos a sacar arriba los 4 lados. 3 colores nomás tienen que usar, ¿sí? Los colores no importa, pero sí el fondo, por favor, blanco o negro. Así les tiene que quedar sus piezas, ¿sí? 3 sí o sí tienen que ser 3, más de 3 no. Cuando yo termino con esto, voy a
a medir otra vez, ¿sí? Porque me tiene que quepar adentro en los espacios, los corazoncitos, ¿sí? Si ustedes no tienen corazones, no importa. Si tienen hasta, ¿ven las perforadoras comunes, chicas? No las perforadoras para papel, la que hacen perforación. Con esa nomás. Con tal de que coloquen 6 y 6 y 6 en la unión, perfecto. No hay necesidad de que sea sí o sí corazón, pero tiene que ser 6. 6, 6, ¿sí? 3 líneas de 6. Ahí, ¿ven? Acá yo mido. Eso me queda bien. Entonces, ahora voy por el siguiente paso, que es... vamos otra vez a difuminar con trapito húmedo. Este ya es el paso final, chicas. Vamos a... misma cosa, 1 dividido en 3 para difuminar, ¿sí? Usamos 1 por color. Bueno, ¿con qué color vamos a empezar a trabajar? Acá, con este celeste. Podemos trabajarle con... esperen. Este celeste, acá tengo. Ahí. Ahí le pasamos un poco de crayón celeste también. Y ahí aflojamos un poquito, ¿sí? El color. Un poquito aflojamos el color ahí. Y luego después tenemos este naranjita. Y voy... acá tengo un color más flúor y voy. Chicas, yo mañana les voy a... de repente si encuentro mensajes, mañana les voy a responder, porque si no, no voy a descansar yo hoy. Mañana les voy a leer toditas, toditas, toditas. Fíjense ahí, como un neoncito. Y esto es lo que va a ser mi amarillo. Lo mismo, este también es neón. Vamos a traerte para el recreo de los niños. Ahí. Ahí, chicas. Este es un amarillo patito. No, un amarillo oro, el del fondo. Y por eso tienen que... no tiene que ser el mismo amarillo el que... o si no, se pierde y no se nota. Y este guardo otra vez porque no usamos. Y ahora voy a... fíjense ahí cómo quedan la diferencia de los tres colores. Ahora voy a... voy a poner esto debajo y voy a armar, ¿sí? Como era, ahí era. Ahí.
Creo que era así. Bueno, voy a usar un rodillito. Este es mi rodillito. Y ahí voy a aguar. Vamos a humedecer el blanco. Voy a cargar, voy a humedecer. Solamente blanco, chicas, ¿sí? Si ustedes tienen, yo les voy a dejar en los moldes los moldes de un stencil que es lineal, ¿sí? Dos stencils les voy a dejar. Pero si ustedes tienen la posibilidad de conseguir este rodillito está muy económico, ¿sí? Que ya hace la línea. No hay necesidad de que la línea sea muy definida, no se estresen por eso, sino que es así, tipo casual. Entonces voy. Ahí, ¿ven? Voy, 3. Voy. Fíjense, ahí. Misma cosa, voy. Ahí, voy, humedezco y voy de vuelta. Ahí. Alineo otra vez y voy. Ahí. Ven. No es necesario que quede así bien perfecto porque no es la idea, ¿sí? Queda así desigual, pero es luego lo que buscamos. Si de repente no les gusta, ahí le refuerzan sobre la misma línea, ven, ahí pueden reforzar, ¿sí? No hay problema con eso. Para eso tiene el mismo canalcito. Entonces, miren, ahí le pasamos otra vez y llega súper bien al otro extremo. Ahí otra vez. Ahí, la misma cosa, voy y esa es la ventaja que tiene usar esta clase de rodillita, entonces no llega y me voy y termino otra vez. Sin necesidad de tener que borrar ni verle como un error porque la idea es que quede así. Bueno. Ahora sí, chicas. Estamos a puntito de caramelo, como quien diría. Bueno, ahora voy a retirar esto de acá y me voy a ir a armar. Voy. Ahora voy otra vez de vuelta a mi pegamento. A mi instantáneo, ¿sí? Me voy. Voy a posicionarme acá. Tengan en cuenta que tiene que quemarle las perforaciones en los lineales. Entonces distribuyan bien su espacio. Voy.
Voy a levantar ahí. Ahí. Y voy. Voy, levanto. Y pego. Solo los contornos, no hay necesidad de... Ahí. Voy. Quedo. Misma cosa, voy. Los lineales y bajo. Misma cosa, me voy. Y la misma cosa, acá me voy y voy a... Ahí. Y ahora me voy a ir. Y... Ahí. Y acá me voy a ir, me voy a posicionar ahí. Ahí, poco nomás, chicas, sí. Lo que a ustedes les tiene que importar es la parte de abajo, que quede bien pegada, ¿sí? Uy. Van acompañando el movimiento y... Empezamos nuestro pegado de abajo para arriba. Ahí ven. Me calza perfecto. Si el corte está bien. Si ustedes obviamente tienen que medir antes su tarro. Para, fíjense. El corte recto, no biselado, para que le calce perfecto. Allí, chica. Y luego le pasan la mano en el borde y acá vamos a hacerle el otro tapón. Dos horas 50. Jesús. Gracias, gracias, gracias. Bueno, vamos a apurarnos más. Ya terminamos prácticamente. Bueno, acá vamos a usar, como les dije, las perforaciones o los corazones si tienen, mejor. Si no, las perforaciones circulares comunes. O si tienen estrellitas, estrellitas, ¿sí? Bueno, voy acá. Esta base es, voy, esta base es así, viene oval y yo le reforcé con una más gruesa para sostener, ¿sí? Ahí me voy a ir y voy a, acá, seis chicas dijimos, una, dos, tres, 4, 5, 6. Ahí.
Voy. Ahí voy. Y voy. Fíjense, ahí. Y acá la misma cosa. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ya estamos a punto de caramelo, chicas. Seis. Ahí. Y acá, la última vuelta. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Dos, tres, se pega ya todo, ahí está, cuatro, cinco y seis, y acá voy a hacer esto acá, chicas, instantáneo, finito. Ahí. Ahí. Este, mientras que no seca rápidamente, vamos a hacer esto. La tira que les dije y van a hacer así. Punto ahí. Van a hacer una curvita ahí. Punto acá. Vamos ahí. Y donde coloqué, voy a poner pegamento, ¿sí? Ahí. Y voy a hacer así. Voy a calzar ahí. Y esto voy a cortar al raso. Para pegar. Y acá hago lo mismo. Voy. Voy a calzar y voy a cortar. Y acá. Ya secó bien y esto vamos a cortar al ras, chicas, ¿sí? Al ras. Para que les quede bien circular.
Ahí está. Bien, ahí queda bien redondo y acá yo elijo cualquiera de los lados que me guste más. Vieron como esta es nuestra unión, ni se nota nada. Ahí vamos a dejar la parte naranja así. Y acá se van a fijar al clavar para que no se mueva, ¿sí? Para que no se mueva. Esta parte tiene, esta parte del brazo va a ir ahí, entonces ninguno de los dos hace ese juego, ¿sí? Entonces, acá voy ahí, hago puntos y voy ahí, ahí voy a apretar y acá voy a hacer lo mismo. Ahí. Para que esto pueda pegar acá y no se puede, no haga ese bailoteo, ¿sí? Entonces voy la mitad más o menos. Voy y voy a fijar primero un lado. Ahí, fíjense, ahí para que ven, para que no haga ese juego. Tienen que fijar ahí. Y ahí y va. Entonces acá una pizquita de pegamento ahí en lo que sería la mano y va ahí. Ahí. Y por último, vamos a cortar una pieza un poco larga, ¿sí? De... Esperen que chica. Ahí. ¿Y cómo vamos a hacer? Vamos a enrollar acá bien justito, ¿sí? Ahí. Ahí, chicas, ahí. Ahí limpiamos esto y acá. Ahí. Y pipiriri. Y esto vamos a pegar acá un poco nomás, ¿sí? Sin exagerar. Y esto voy a agarrar con una pinzita y voy a, no en el medio, siempre hacia el costado, hacia afuera. Ahí voy a sostener un rato y quedo ahí. Esperen que ya estamos a puntito. Ya terminamos prácticamente. Bueno, y acá, ¿dónde están mis carteles? Ahí. Acá vamos a elegir uno. Ahí. Y vamos a irnos a nuestra captura final.
Ahí está. Fíjense, así quedó. Este es el resultado de nuestra aula del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Tarajo. Qué vergüenza. Pero valió la pena, chicas, creo yo. Espero que les haya valido la pena. Miren cómo quedó. Creo que es súper lindo, ¿verdad? Bueno, vamos a la captura. Vamos a contar hasta 10 y les dejo descansar. Ahí, chicas. Ahí. Ahí se ven bien los dos. Bueno, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Listo, chicas. Bueno, muchísimas gracias. Espero le haya gustado. Las del grupo Adam. El acceso, chicas, a las que están en, ¿cómo les digo? Las 5 accesos más son 16 en total, creo. Ahora me voy, yo retiro el link y mañana nos estamos leyendo, ¿sí? Espero puedan haber ya ingresado. Y si no, me escriben a mi WhatsApp. Pero ya retiro el link ahora. Buenas noches, chicas. Para las niñas de mi grupo, esto entregamos el día 12. Obligatorio, chicas. Obligatorio, obligatorio. Bueno, nos vemos. Nos leemos. Buen descanso para todas. Chaucito. Estos moldes mañana van a estar listos, ¿sí? Para quien desea, me escribe. Los moldes están en venta a $3, como habíamos quedado, ¿sí? Y nada. Y eso. Y buenas noches. Los moldes mañana. A la tarde. Bueno, chaucito, chicas. Nos vemos. Gracias, gracias por estar.